En el episodio anterior... Si quieres que mi alma vuelva a estar encerrada en el muñeco, tienes que recibir 6 castigos. ¡Fallo! ¡No! ¡No! Espero que mi memoria no falle. Ahora, por favor, muñeco Chucky, déjanos en paz. ¡Ah! ¡Apareció! ¡El muñeco! Los saludos del día de hoy son para Roxana Rivas, Damián Gallardo y Jorge Rodríguez. ¡Hola, hola, patitos y patitas! Sean bienvenidos a un nuevo video. Seguramente todos ustedes saben que hace unos días hemos encontrado a un muñeco Chucky. Lo hemos llevado a nuestra casa y desde ese momento comenzaron a pasar cosas muy malas. La caja del muñeco Chucky. Él te quiere como su mejor amigo. Yo no creo en esas cosas y también me parece mal tirar un peluche, un muñeco a la basura, solo porque se movió la caja. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Eso fue el muñeco? ¿El muñeco acaba de hablar? ¡El muñeco habló! Pero por suerte encontramos la solución a todo lo malo que nos estaba pasando. Si quieres que mi alma vuelva a estar encerrada en el muñeco, tienes que recibir 6 castigos. ¡He cumplido 6 castigos! Ahora, por favor, muñeco Chucky, ¡déjanos en paz! ¡Ah! ¡Apareció el muñeco! Entonces se supone que el alma de Chucky ya está encerrada aquí adentro de nuevo. Es por eso que en el día de hoy vinimos a este lugar para deshacernos del muñeco Chucky. ¿Qué debemos hacer, patitos y patitas? Opción A, lo tiramos al río. Opción B, lo prendemos fuego. Déjenlo ahora mismo su respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. En este momento vamos a comenzar a caminar y nuestra idea es llegar al muelle donde encontramos a Chucky por primera vez para dejarlo en ese lugar. Pero otra opción es prenderlo fuego. Realmente no sabemos qué hacer todavía, pero al final de este video lo vamos a resolver. Ahora sí, antes de seguir caminando y antes de seguir con este suspenso, quiero hacer una pequeña broma a señor Bigotes. Así que acompáñenme. ¿Encontraste la entrada del bosque? Sí, creo que es para allá, pero tenemos que caminar bastante. Es que este lugar es demasiado grande, entonces nos toca caminar bastante. Pero antes... ¿Qué? Tengo una idea. ¿Qué idea? Traje esta máscara para que le hagamos una broma a señor Bigotes, que en este momento fue a hacer sus necesidades atrás de un árbol y cuando llegue quiero que lo asustemos. ¿Te parece bien? Me encanta esa idea, tengo un plan. Me voy a esconder por acá adentro y vos traelo, caminá por acá y yo lo asusto. Listo, dale, quedamos así. Quédate escondida. En este momento Bigotes está viniendo hacia este lugar y lo vamos a asustar. ¡Soy yo, Bigote! ¿Te asustaste? ¡No me asustes! ¡Que ya tengo mucho miedo por estar en el bosque! ¡Por suerte, es de día! Pero bueno, esto te sirve de lección. Nunca bajes la guardia y nunca vayas al baño solo más cuando estamos por llegar al bosque. ¡Esa es verdad! ¡Es que me quedan haciendo feliz! ¡Ustedes no quisieron esperarme! Patitos y patitas, finalmente le hicimos la broma a señor Bigotes. Se asustó un poco, pero les tengo malas noticias. Hemos caminado un montón y todavía no encontramos la entrada del bosque. La otra vez fuimos de noche
por eso no pudimos ver bien por dónde era el camino. Entonces se nos ocurrió cambiar de plan. Se nos ocurrió un plan B. Ir a ese muelle en lugar del otro. Podemos ir hasta la punta y arrojar a Chucky al río. O en su defecto, prenderlo fuego. Todavía no hemos decidido qué hacer con el muñeco Chucky. Opción A, arrojarlo al río y que se pierda en toda el agua. O la opción B, prenderlo fuego. Por eso ahora quiero preguntarle a Victoria y señor Bigotes qué piensan al respecto. ¿Qué quieren hacer con el muñeco? Para mí lo mejor es arrojarlo al río. Ustedes vean lo grande que es. Si tiramos a Chucky en el río, va a perderse para siempre. En cambio, si lo quemamos, capaz nos cae una maldición sobre nosotros. Entonces, vos votás a favor de arrojarlo al río. Muy bien, claro, y que se pierda. Ok, vamos a preguntarle ahora a señor Bigotes. Lo que yo pienso es que tenemos que prender fuego a ese muñeco maldito. Si lo arrojamos al río, puede llegar a otro país, a otro continente y enviarle la maldición a otra persona. Entonces, para mí, lo mejor es prenderlo fuego. Es más, ya traje un encendedor. La verdad es que yo pienso más parecido a señor Bigotes. Tengo miedo de que otra persona reciba la maldición de Chucky y que también estén en peligro. Y siento que prendiéndolo fuego no hay posibilidades de que eso pase. Patitos y patitas, dejen ahora mismo su respuesta aquí abajo en los comentarios. ¿Qué debemos hacer? ¿Prenderlo fuego o arrojarlo al río? Por decisión de los patitos y patitas y también por decisión de señor Bigotes y mía, en este momento vamos a prender fuego al muñeco Chucky para que se termine toda la maldición y para que no vuelva a molestar a nadie nunca más. Vamos a prenderlo fuego en 3, 2, 1. ¡No! ¡Entraron ese muñeco ahora mismo!